querido Venezuela, qué placer estar con todos ustedes, abrir nuestros brazos para refugiarles en un pecho lleno de manifestaciones culturales donde nuestros artistas son los protagonistas. Esta es su casa, gracias por estar allí. En Corazón Llanero, la revista, estamos brillantes, estamos así como el sol de Nueva Esparta, como el sol de Venezuela. Y hablando de Nueva Esparta, aquí está su hija, Will Narváez. Will. Gracias, poeta. Pero eso, estamos muy contentos, estamos felices de recibirles y, por supuesto, brindarles este ratito de llaneridad. Pero no solamente la música llanera se hace presente el día de hoy, sino que además nos paseamos por diferentes géneros, Abelardo. Así es. Mujeres, hombres que andan inquietos por mostrar su proyecto, su propuesta musical, estamos nosotros aquí para cumplir con este deber, que más que un trabajo es un placer acompañarles y respaldarles. Es así, por eso de inmediato para todos ustedes activamos nuestra plataforma 2.0 para que a través de esta vía usted empiece a interactuar con nosotros. @corazonllaneroM, @WillNarváez, mi cuenta personal. Abelardo. Así es, también nos puede visitar a través de nuestra página web, la www.corazonllanero.com, y mi Instagram personal, @AbelardoCoirán_oficial. Vamos a conocer este staff que hemos preparado para su deleite con nuestros artistas. Adelante, director. María Elena Medina, Francesca Santaella, el ejecutante de arpa Leonardo Ponce. En Talentos Inmortales tendremos a Kiko Mendive, Orquesta La Inmensa, la infaltable sección El Joropo Nace en Venezuela, con Carlos Vicente Torrealba. Los ganadores de Talento de Corazón Juvenil temporada 2022. Girmari Bolívar. Rey Armas nos trae a la agrupación de gaitas Los Mismos 15. Espectacular el menú que ha preparado nuestro equipo de producción, así que no hay excusa, señores, para que ustedes se queden allí pegadito con nosotros durante estos 120 minutos aproximadamente de programa. Así es, el gozo que usted a continuación va a vivir con la música que le hemos preparado es algo sin precedente. Es el mejor regalo del fin de semana. Definitivamente que la recreación y el entretenimiento televisivo, todo está aquí en Corazón Llanero, la revista. Prepárese a disfrutar de cosa buena. Así es, Abelardo, porque si hablamos de cosa buena, vamos a empezar bailando y disfrutando con la orquesta La Inmensa, la reina de las orquestas. Adelante. Nena, esto es para ti. Consentida, la reina.
como yo. Aquí en Caracas estoy pensando solo en ti. Y tu linda mujer, ya ni piensas en mí. ¿Cómo hacer? Mami, pero no me trasnoches, que yo te sigo queriendo como la reina de las orquestas. La inmensa. Venezuela, proseguimos con mucho más de Corazón Llanero, la revista. A continuación, una joven mirandina, Marielena Medina, nos entrega este su más recién éxito. Bienvenida, Marielena.
corazón, bienvenida. ¿Cómo te va? Contenta de estar acá compartiendo con este maravilloso equipo. Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo. Y bueno, aquí estamos promocionando este tema, el maleteado. El maleteado, una mujer tan bonita y no perdona nada. ¿Sabe quién anda asustado? El maestro Parima, Miguelito, el internacional Chipo y Yérala. Tienen cara de ser candidatos a maleta, ¿ya? ¿Cómo te está yendo con este nuevo promocional? Bueno, estoy comenzando ahorita desde acá, desde Corazón Llanero, la revista, a promocionarlo. Y bueno, ya la he cantado por allí y a la gente le ha encantado esta canción. Mirandina. Mirandina hasta la cacha. Quiero mandarle un saludo muy especial a toda mi gente del estado Miranda, en especial a Ocumare del Tuy, que siempre están apoyando mis canciones, apoyando mi carrera. Dios los bendiga y bueno, se les quiere muchísimo. A la de los Valles del Tuy y a la de toda Venezuela. Así es. Tú sabes que este recorrido que hacemos nosotros por toda la geografía nacional, extrayendo el talento entre hombres y mujeres, definitivamente nos convierte en un portal único para que ustedes vengan a mostrar sus talentos, a mostrar sus proyectos discográficos. Eso nos llena a nosotros de mucho regocijo y nos compromete a seguir adelante. Tus redes sociales para que toda Venezuela la comparta. Marianela Medina Piso Oficial. Pronto estaré también promocionando mi video oficial del Joropo Una Padrota y también del maleteado por mis redes sociales y por todas las plataformas digitales, mi gente. Quiero dejarle un mensaje también a toda mi gente de Venezuela y fuera de Venezuela también. La música es el mejor impulso para el desarrollo de un país. Así es por esto que yo felicito a todos los músicos, cantantes, compositores, poetas, por siempre apoyar lo nuestro y llevar nuestra música a todos los niveles. ¿Con qué canción a continuación nos vas a abrazar, Mariela? Del Joropo Una Padrota. Del Joropo Una Padrota, así como Padrota es mi Venezuela querida. Les invito a que interactúe con nosotros a través de nuestra página web, la www.corazonllanero.com, y mi Instagram personal, @BelardoCoirán_PisoOficial. Arpa para el estado Miranda. Arpa, maestro. Thank you.
Mi cantar es muy sereno porque yo no soy farota, criolla como el pabellón, con tajada y caraota. Con tajada y caraota, como un lazo a media cara en una distancia corta, una colia defectiva de Luis Londoño en la mota, dedicándole a la reina que la tumba la que anota. Mi poesía pinta el llano en cada verso que aporta y navega sobre el río como la espuma que flota. Pensamiento, dame rienda que si la metes remota, conquistamos la distancia y así la hacemos más corta. Y así la hacemos más corta. Yo creo que en esta jornada mi inspiración se transporta, con tal que mi Dios lo quiera y sea constante la gota. Mi triunfo no lo detiene ni el mismo diablo en pelota. Corazón Llanero, la revista, recordándoles en nuestras redes sociales a su disposición, arroba Corazón Llanero M, arroba Wilner Baez, mi cuenta personal. La siguiente artista en pisar en nuestro escenario es a Francesca Santaella y hoy nos regala su tema promocional, Mi Llano, ¿cómo te olvido? ¡Bienvenida! Se aleja de ella, hasta la lleva en la ropa, apenas escucha un joropo, zapatí es lo que provoca esos joropos criollitos del guerrerito del Orza. También me alegra la vista cuando las vacas reposan, cuando el caballo padrote se pone a pelear por potras, un estero lleno de garzas bonitas cuando remonta. Francesca Santaella, Mi Llano, ¿cómo te olvido? Qué hermoso tema promocional. Bienvenida a Corazón Llanero. Hola, revista. Muchísimas gracias. Bueno, orgullosa y feliz de estar compartiendo con toda esta gente maravillosa
que apoya nuestra música venezolana. Hablemos un poco de tus inicios, porque empiezas tu carrera musical con los festivales y hoy día ya tienes una carrera profesional. Entonces, ¿cómo se diferencia esa niña de los festivales a la mujer que eres hoy día? Bueno, de verdad que inicié, como muy bien lo dices, desde niña, como todos, en los festivales, en el colegio. El último festival donde tuve la oportunidad de participar fue en Colombia, en el 44 Torneo Internacional de Joropo. Eso fue en el 2012. A partir de allí me dediqué y grabé mi producción discográfica y empezamos en esta carrera que es difícil, pero tampoco es imposible. Y adicional a eso, no solamente tienes una carrera artística, sino que también tienes una carrera dedicada a brindar, digamos, salud, a la medicina. ¿Cómo la fusionas? Bueno, bastante complicado, pero bueno, el que quiere puede. Yo, además de ser cantante de música llanera, también soy médico internista. Vaya mi saludo a todo el gremio de la salud. Y de verdad que no ha sido difícil y por eso quizás se me ha hecho un poco más complicado porque me dedico a las dos cosas. Pero con todo el cariño y el amor, y lo importante es no dejar de insistir, persistir hasta lograr nuestras metas, ya sea en el ámbito artístico y también en el ámbito de la salud. Francesca, hablemos de esos temas que se vienen en esta producción, en los cuales estás trabajando. ¿Qué próximos proyectos tienes por allí escondiditos que nos puedas contar el día de hoy? Bueno, el tema que canté anteriormente se titula Mi Llano Como Te Olvido, fue mi primer sencillo grabado en mi primer trabajo discográfico. Ahorita estamos trabajando en otro trabajo discográfico, uno de ellos va fusionado con la medicina y con el folclore, que va titulado, les voy a mostrar un poquito, que se va a llamar Tu Medicina Soy Yo. Wow. ¿Y de quién eres la medicina? A ver. Ah, bueno. y bueno, ese también va incluido, ya estamos trabajando en eso, más adelante vamos a ir mostrando un poquito, es como esa fusión, pero siempre vamos a ir dedicado al llano, a los que nos representa como llaneros, como guariqueños, en el caso mío, sanjuanera. Y bueno, ahí vamos poco a poco, pero con pasos firmes. Claro que sí, estoy segura de ello. Por eso te voy a pedir en este momento tus redes sociales y puntos de contacto para quienes nos sintonizan puedan seguir lo que se viene con Francesca. Bueno, por Instagram me pueden seguir a través de @FrancescaSantaellaOficial, por el Facebook Francesca Santaella y por YouTube también me pueden conseguir como Francesca Santaella Oficial. Y bueno, estamos totalmente a la orden para cualquier presentación. También, bueno, me pueden contactar directamente por las redes sociales para contratación. Bueno, allí lo tienen, señores, sus puntos de contacto. ¿Con qué tema te despides el día de hoy de nuestro programa? Bueno, me voy a despedir con un tema que le pertenece en letra a Wilson Morales. Es mi carta de presentación que se titula Aquí les llegó Francesca. Bueno, aquí les llegó Francesca, señores. Arpa, maestro. Muchísimas gracias. Mi trabajo de una manera sincera. Soy nacida aquí en San Juan, por eso es que soy llanera. El año 91 con la brisa mañanera, 6 de enero exactamente cuando se acabó la espera. Y a las 5 de la mañana me vieron por vez primera. Era tanta algarabía, se escuchó por donde quiera. Los cantos de alcaravanes, de los potros, las carreras. Las sabanas verdecitas se vestían de primavera. Y a lo lejos el bordoneo de una música llanera. Casta y gallardía para llegar donde quiera, sin complejos de grandeza porque no soy pantallera. Claro, con algunos premios cuando fui festivalera. Mujer como esta llanera no conoce la flojera, se levanta tempranito como flor en primavera y antes de que salga el sol termina con su faena. Es un volcán que despierta con infinitas maneras. Guerrillera, no le tengo miedo a tigras que ronquen como ellas quieran. Nada más con enojarme me les convierto en pantera. Claro que este no es el norte de esta copla sabanera. Existen otros canales para decir lo que uno quiera.
música llanera. Con esta sí me despido y aunque hacerlo no quisiera, una flor para Bolívar y otra para mi bandera, la herencia de los guerreros que en la historia se escribiera, con sangre venezolana para que nunca se muera. Venezuela que se le ama y se le transfiere este gran amor con música de Venezuela en todos sus géneros. Es Corazón Llanero, la revista. A continuación, un ejecutante del instrumento mayor, el arpa. Leonardo Ponce, maestro, nos entrega El Pleito. Bienvenido. Maestro Leonardo Ponce, bienvenido a Corazón Llanero, la revista. Qué placer, maestro, tenerlo por acá. Muchísimas gracias, estoy muy emocionado, muy contento, muy maravillado de estar en este precioso programa importante, que es el que difunde la mejor música del mundo, la música llanera de Venezuela. De esta experiencia con los grandes del folclore, ¿qué te ha dejado dentro de tu sabiduría, maestro? Me ha dejado una felicidad inmensa, han sido muchos años de una muy bonita carrera que yo he aprovechado al máximo. He tratado de compartir lo más importante, tanto del aprendizaje y la propuesta que hago en mi manera de ejecutar. Ahora ustedes, verse aquí en primera fila, ser los protagonistas de una escena cuando de repente ustedes son los que siempre están acompañando al artista principal. ¿Cómo se siente Leonardo Ponce de estar hoy en primera fila? Bueno, importante resaltar esta parte que se hace necesaria. La gente merece conocer a quienes estamos detrás de los artistas. Así es. Haciendo la parte musical, haciendo la base. Por supuesto, entre los nervios y la cosa, pero estoy muy contento por esto. Claro. Que debe seguir sucediendo. Y hay muchísima gente que el público venezolano necesita conocer, que han sido parte de los grandes éxitos que la gente ha escuchado por todas las radioemisoras del país. Maestro Leonardo, ¿a quiénes le ha correspondido usted acompañar de las grandes figuras del folclore? Que la gente se entere.
Bueno, ya en más de 30 años de trayectoria he tenido grandes oportunidades, grandes cosas bonitas que he vivido acompañando a grandes artistas de la música llanera. ¿Cómo cuáles? Claro, mucha gente sabe que yo trabajé con Jorge Guerrero. Jorge Guerrero. Durante 16 años, y ahí hemos compartido desde Reinaldo Arma, Luis Silva, Reina Lucero, etcétera, etcétera. Tuve una incursión en una oportunidad que nos dieron en un canal privado. Con el maestro Hugo Blanco, acompañamos a Juan Gabriel cuando celebró los 30 años de vida artística, y fueron experiencias muy, 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 muy innumerables. Así es. Porque ya han sido muchos años y bueno, aquí estamos. Muy complacido de que usted nos haya acompañado en el programa de hoy, el maestro Leonardo Ponce. Nosotros vamos a disfrutar de qué tema a continuación, qué interpretación nos va a regalar. La primera era del maestro Héctor Hernández, del Gabán y la Gabana. Eso es correcto. El tema se llama El Pleito, un tema promocional. El que escuchamos en principio. Es correcto. ¿Y este que vamos a escuchar a continuación? Este es un tema de recopilación que hicimos del maestro José Héctor Romero, fallecido lamentablemente. Se llama Guariqueñita. El maestro Leonardo Ponce. Con más de Corazón Llanero en la revista, y ha llegado una sección para recordar, para tener presente a esos grandes artistas quienes lamentablemente no se encuentran en este plano terrenal. Hoy hablaremos sobre el cubano venezolano Quique Mendives. Él fue actor, comediante, bailarín, compositor y también cantante. Fue conocido como Canillita o como Quico. También trabajó por mucho tiempo como actor en el recordado programa Radio Rochela. Y hoy nuestro maravilloso equipo de producción ha preparado el siguiente audiovisual. Adelante. Yo tengo una chamaquita que todas las mañanitas, cuando voy a levantarme en mi cabecera, siento un ring ring, pam pam pam, para pam pam. Ay, resulta que la chamaca está tan enamorada, está tan enamorada, que ya no tiene fe de mi amor, que ya no tiene fe de mi amor. El telefonito, el teléfono de a las 5 de la mañana, ring ring de madrugadita, ring ring, hasta quin 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 quin. Ay,
seguro, seguro que larga distancia hay. ¿Por qué seré tan lindo, Dios mío? ¿Por qué? Bueno, ¿quién habla? Larga distancia. Está usted hablando del 000000, señorita. Dígame. Bueno, no se oye nada. ¿Qué pasó, sinvergüenzona? ¿Cómo estás? ¿No me conoce la vocecita, mami? Habla tu muñeco de chocolate. Aquí trabajando, defendiendo la chuleta. ¿Qué tú dices? Ay, no seas caprichosa, mi vida. Estoy muy cansadito, las películas me tienen loco. ¿Qué tú dices? El viaje a Hollywood. No me hable de eso, negra. Fui a Hollywood y fracasé. Han hecho la película a colores, fíjate. Y yo no me veo a colores. Salí puro negativo nada más. Nada más que se me veía la caja de velocidad. No, en esta película estoy muy bien, ya lo creo que sí. Dice el director que voy a ser un as del cine. Un as, sí. Un asqueroso. No. Aquí trabajo porque me da la gana, ¿verdad? Porque quiero. Mejor dicho, por sport. Sí, por sport. Es por los frijoles. ¿Qué tú dices? Ay, no sea caprichosa, negra. No. No sea así con tu muñequito de nylon, mi vida. No. Te he dicho que no. Hoy no. Mañana sí. Aprum, pam, pam. Tú verás. Teléfono pa' aquí. Teléfono pa' allá. ¿Pero qué es esto? Vaya, negro. Vuelve a la bocina, negra. Déjame vivir tranquilo. Gran Kiko Mendive, ¿quién no recuerda ese extraordinario sketch con este humorista venezolano cubano cuando decía agua? Definitivamente que en Talentos Inmortales estamos haciendo que estos protagonistas de una era retomen de alguna u otra forma todo ese legado que dejaron televisivamente y que fueron para nosotros los grandes artistas del ayer. Pero sí, como Talentos Inmortales, llega una sección extraordinaria que es El Joropo Nace en Venezuela. Con una extraordinaria temática llega el catedrático Carlos Vicente Torrealba. Adelante, Carlos. Hola, Belardo. Hola, amigos. Bienvenido al Joropo Nace en Venezuela. Hay un tema que, bueno, una curiosidad, yo creo que más que todo de ustedes, que han escrito por correo y se lo han pedido a Belardo también, lo que es los entierros, la mitología del llanero en torno a dónde están las morocotas escondidas, si es verdad, si existió. Bueno, esas eran las cajas de los bancos antiguamente, que era meter el dinero en una vasija de barro y enterrarlo debajo de unos topochos o cerca de una empalizada. Y eso creó una mitología muy hermosa y muy rica en todo lo que es la fantasía del llanero en Venezuela. Una de las cosas que en los entierros parece que sí existieron, porque sí se hicieron, pero lo que se generó detrás de él es lo que llaman el pasaje. ¿Qué es el pasaje? El pasaje musicalmente nace como un cuento. Pasaje quiere decir cuento. Es la narración que llegaba el llanero a otra casa o después que terminaba la jornada y decía, voy a contarle un pasaje. Hoy me pasó esto. Bueno, en esos pasajes de la música venezolana se encuentran muchas leyendas y sobre esconder el dinero era lo más natural. También hay leyendas de que en esas, lo que llaman las carreteras o las vías o los caminos reales, se perdían a veces los impuestos que pagaban al tributo español y entonces se creaban una serie de mitos. Lo cierto es que a través también de algo musicalmente que no se habla, pero es muy bello, que son los cantos de velorio, se habla mucho de los entierros de esos personajes que murieron y que en el momento que lo están velando, la gente piensa dónde dejaría ese entierro. Entonces en los cantos de velorio también hay ese fenómeno de que muchas letras que hablan del velorio, de lo que fue el paisano que murió, dicen o describen dónde dejaría la botica de reales, dónde enterraría la botica de reales.
ese fenómeno del canto de velorio, que vuelvo a insistir, muy pocos hablan de ello, y es muy hermoso, es muy lento, asincopado, pero tiene unas cadencias muy bellas, igual que la tonada, que experimenta esas cadencias, ese movimiento con mucha lentitud. La mitología del llano venezolano es una realidad, porque hecha y construida por los propios venezolanos, por llamados llaneros. Esos llaneros que a todo le saca filo y punta en una sociedad que eran grandes distancias entre datos y datos, entre pueblos y pueblos, y que el rumor era lo que era el internet de la época. Esto es el joropo. Nace en Venezuela, sigo contigo, Abelardo, y mucho cariño. Seguimos buscando el origen y la razón, porque somos como somos. Muchísimas gracias a nuestro amigo Carlos Vicente Torrealba. El joropo, hoy más que nunca, nace en Venezuela. Compartimos todas estas emociones con ustedes desde la tranquilidad de sus hogares, y siempre estamos, aparte de comprometidos, agradecidos de llevarle la mejor recreación, el mejor entretenimiento del fin de semana. Corazón Llanero, la revista. Recuerde interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en todas las plataformas, @CorazónLlaneroM. Mi Instagram personal, @BelardoCoirán_Piso_Oficial. Breve pausa, al regreso, mucho más de Corazón Llanero, la revista. Ya regresamos. Amigas y amigos, estamos de vuelta con más de Corazón Llanero, la revista. Y como lo mencioné al inicio del programa, hoy nos vestimos de gala porque en nuestro escenario ya está más que listo la orquesta La Inmensa. Así que vamos a disfrutar de la reina de las orquestas. Prometimos amarnos siempre toda la vida. Nuestro destino se ha confundido con tanta duda, el amor peligra. Y ahora que veo cómo has cambiado, no eres la misma, porque tus besos están ausentes de la pasión. Mejor que me vaya lejos antes de que muera por tanto dolor. Ay, te dejo mi alma, niña, plasmada en la esencia de esta mi canción. Me llevaré tu recuerdo en prueba de nuestro amor. Me llevaré tu recuerdo en prueba de nuestro amor. Y para nunca olvidarte, ya lo he guardado en mi corazón. Y para que no me olvides, ya lo he guardado en mi corazón. Todo el camino que ahora te espera en tu nueva vida. Me voy muy triste porque te amo con muchas fuerzas, mujer querida. Pero es que al ver cuando estamos juntos que no hay deseo, porque tus besos están ausentes de la pasión. Mejor que me vaya lejos antes de que muera por tanto dolor. Ahí te dejo mi alma, niña, raspada en la esencia de esta mi canción. Me llevaré tu recuerdo en prueba de nuestro amor. Me llevaré tu recuerdo en prueba de nuestro amor. Y para nunca olvidarte, ya te he guardado en mi corazón. Y para que no me olvides, ya te he guardado en mi corazón. Deseo lo mejor y que seas muy feliz.
mientras yo pienso más en ti. La reina de las orquestas, la inmensa. Señores, miren cómo yo he bailado acá con ese tema maravilloso de la inmensa, la reina de las orquestas. Pero yo quiero conversar un poco y conocer más a fondo, ¿no?, todos los detalles sobre esta gran orquesta. Así que voy a invitar al maestro Juan Ramón que se acerque por acá y al señor Enrique también, porque queremos conocerlos, queremos compartir con ellos la experiencia de esta orquesta tan grande. Bienvenidos a Corazón Llanero, la revista. Gracias, gracias. Aquí estamos como en casa, mejor dicho, estoy en casa. Mire, qué honor entrevistarle acá y conocer un poco acerca de la historia de la inmensa. Quiero que me comente acerca de ello. La inmensa, conocida como la reina de las orquestas. Bueno, principalmente porque muchos de sus protagonistas son damas. Mira, allí tenemos en la flauta, en el saxo, Clemen, que es la, digamos, la directora de los metales. Porque la inmensa es como un equipo de fútbol. Tú sabes que en el equipo de fútbol está el director técnico y está el capitán o los capitanes. Entonces tenemos allí como el capitán principal, Enrique Linares, el director musical. Yes. Pero también tenemos a Emerson allá en la dirección con la armonía, y tenemos a Coquito también. Esto es como un equipo de fútbol, pero un equipo de los buenos. De así los buenos, de los grandes. Como el Real Madrid. O como si es de béisbol, como los Leones del Caracas. No, como los Navegantes del Magallanes. Ya empezamos mal, maestro, pero bueno. Bueno, pero fíjate, hablando de los Navegantes del Magallanes, te comento brevemente de la historia de la inmensa, porque la inmensa, cuando la fundó el maestro Renato Capriles en el año 1980, ya son 42 años de trayectoria. Él la instaló allá en Valencia, donde está el Magallanes. Dios. Eso fue lo único mal. Allá en Valencia, para atender al público del occidente del país. Entonces, con los años, esta orquesta pasó a Maracay, dirigida por el maestro Pedro Martínez. Y bueno, de Maracay pasó para acá. Bueno, viene en esa regional del centro, pero como quien dice, embalada. Pero la atajamos aquí en Caracas. Y bueno, estamos en muchos proyectos que el amigo Enrique te puede contar algunos de ellos. Claro que sí. Gracias a nuestro hermano Juan Ramón, que estamos juntos en esta causa de hacer fiesta para toda Venezuela con la inmensa. Llegó la inmensa para toda Venezuela y por supuesto Latinoamérica. Gracias a la gente de la revista y de todo este equipo de producción que nos da la oportunidad de presentar la propuesta musical que traemos para nuestro país. Nosotros, como dijo ya Juan, conformados en un equipo medianamente joven. Tenemos músicos, si se quiere, de vanguardia, joven, muy buenos, talento como sobra aquí en Venezuela. Y es importante que la gente sepa que estamos con la intención de hacerles llegar la música de la inmensa con la nueva versión, la nueva temporada de la inmensa, que viene llena de mucha buena rumba. Y si hablamos de rumba y hablamos de lo que se viene en cuanto a temas por allí, alguna próxima producción musical, ¿qué se está cocinando con la inmensa? Bueno, ahorita acabamos de hacer un estreno, el tema Tu Recuerdo, de la autoría de Enrique Linares. Estamos retomando lo que es la guaracha. Cuando hablamos de juntarse, quiero que ustedes me digan cómo lo hacen, porque es una orquesta muy grande. Claro, se trata de eso, juntar cada una de las piezas para lograr el sonido final agradable al oído. Por supuesto, sin contar con gente como Jesús Perales, uno de los cantantes líder, Richard Quintero, Evi, Zaya, toda la gente que está en el tren delantero, y por supuesto todos los músicos que están día a día haciendo
el mejor esfuerzo para que el sonido, la mezcla del sonido sea lo más agradable para el público, porque es un equipo, como lo dice Ramón, pero tiene que ser necesario la sincronía entre todos para que así un producto final llegue a todo el público. El mayor de los éxitos para La Inmensa, porque ahora es que queda muchísimo, pero muchísimos años para seguir disfrutando de buena música, que es lo que ustedes hacen. ¿Con qué tema se van a despedir el día de hoy? Nos vamos a despedir con un tema que fue un éxito a finales de la década de los 80, en esta oportunidad interpretado por Jesús Perales, el tema titulado ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dice el programa, porque son tantas cosas buenas, y en honor a eso vamos a despedirnos con el dolor que nos dio. ¡Ay, no! Pero también con el compromiso de que vengan en una próxima oportunidad, y además con la condición de que también dejen a disposición sus redes sociales para que a través de esa vía las redes sociales, los que en realidad van a buscar, bueno, esperemos que sean todos, en todas las plataformas digitales nos pueden encontrar como La Inmensa Oficial, así que sigan a La Inmensa, que lo que trae es rumba y más rumba para toda Venezuela. Ya lo sabe, Venezuela tiene que seguirlo. Mientras, vamos a disfrutar de ¡Qué dolor! Hay hombres tan borrachones, hay hombres tan borrachones como mi amigo Joaquín. La mujer siempre en la casa, la mujer siempre en la casa, la mujer siempre en la casa y él bebiendo por ahí. Hay hombres tan borrachones, hay hombres tan borrachones, hay hombres tan borrachones como mi amigo Joaquín. La mujer siempre en la casa, la mujer siempre en la casa, la mujer siempre en la casa y él bebiendo por allí.
querida Venezuela, estamos de regreso con mucho más de Corazón Llanero, la revista. Hoy precisamente orgulloso del talento nacional, porque Talento de Corazón Juvenil llegó a la gran gala final. Y hoy estamos precisamente en su set, aprovechándonos de este bello momento, así como la bella Will está acompañándonos, para presentar a estos jóvenes que dieron todo por el todo y dijeron presente para esta gran batalla hermosísima, Will. Así es, Abelardo, y es que hoy vamos a compartir con estos 6 ganadores de esta gran gala final de Talento de Corazón Juvenil. Y nosotros estamos muy felices de poder compartir todo lo que han sido esas anécdotas, esas vivencias, las emociones que ellos mismos vivieron y que puedan compartirlo de su boca. Todos se incorporaron como una sola familia a decirle a toda Venezuela que estamos haciendo un producto con un sello venezolanista digno de exportar, porque la calidad interpretativa de nuestros jóvenes ya está en la pantalla de todos los venezolanos. Así es, Abelardo, pero yo estoy segura que toda la familia está ansiosa por conocer y hablar con estos pequeños que tenemos acá, con estos pequeños grandes talentos. Así que de inmediato se los voy a presentar, porque en el primer lugar tenemos, en el género femenino, tenemos a Emily Galaviz. También tenemos al caballero Santiago Rodríguez. Exactamente. También Santiago Vega, del estado Aragua. Saludos, Camila Riera, de Falcón. Tenemos a Yedrimar Salas y a Samir Rojas. Mira, indiscutiblemente Venezuela se unió en esta noche mágica para apoyar a estos talentos, quienes dieron lo mejor de sí, Abelardo. Y mira esos rostros, muchachos. Vamos a regalarnos un aplauso para todos, porque definitivamente ustedes han colmado las expectativas de toda la teleaudiencia, de todo el país. Es así, pero mira, yo quiero hablar con Emily, que nos comparte un poquito sobre esta maravillosa experiencia que ella pudo vivir en la gran gala final de Talento de Corazón Juvenil. Bienvenida, Emily. Muchas gracias a todos ustedes, a todo el equipo, por la invitación a esta gran entrevista. Bueno, para mí fue una maravillosa experiencia, algo inolvidable, de verdad. Es algo que se pierde de vista. Para mí es un gran honor y un gran privilegio estar aquí compartiendo con todos ustedes. ¿Qué sentiste cuando escuchaste tu nombre en ese momento? ¿Qué pensaste? Wow, pensé tantas cosas al momento, sentí tanta emoción, sentí el orgullo de haber representado con mucho cariño a mi gran estado Aragua, a mi querido municipio San Casimiro de Guiripa. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones a todo el estado Aragua. Ahora voy para el estado Apure, mi amado estado Apure. Santiago Rodríguez, primer lugar en el renglón masculino de Talento de Corazón Juvenil. De esa experiencia vivida desde el programa número 1 hasta la gala final, ¿qué sentiste de ser parte de toda esta experiencia? Bueno, claro que sí. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. También quiero darle gracias a Dios, porque sin Dios no estuviéramos aquí donde estamos. Dios, no hay nada, Santiago. Claro que sí. Bueno, y qué más, de darle también gracias a mis padres y a todo este gran equipo de Talento de Corazón Juvenil. ¿Qué recuerdos llevas de esta temporada y qué mensaje le puedes dar tú a los jóvenes de Venezuela para que crean en este proyecto? Bueno, que me ha quedado que sin ustedes, sin los cuatristas, maraqueros, los jurados, la orquesta sinfónica y ustedes también, no seríamos nadie, porque gracias a ustedes, que ya van en un nivel ya de muy alto, ustedes nos van enseñando a nosotros, y ya nosotros, cuando estemos de la edad de ustedes, sí, seamos figuras de la Venezuela linda. Qué bonitas palabras. Para Apure. Así es. Y de Apure nos vamos a Falcón. Camila Riera, vamos a hablar contigo también, porque yo quiero saber esa experiencia, porque vivieron muchas cosas, muchos fueron las galas que ustedes pasaron, convivieron juntos, y hubo uno en particular en el estado La Guaira. Cuéntame de alguna anécdota de allí, de este lugar en particular. Bueno, muy buenas noches, Venezuela. De verdad, gracias a Corazón Llanero por la invitación. A ustedes, de verdad, es un honor estar compartiendo esta noche aquí con ustedes. Bueno, Talento de Corazón Juvenil ha sido la mejor experiencia que he vivido en mi corta vida. Y de verdad, lo que hicimos en La Guaira fue otro nivel. Bueno, el circuito. De verdad que para mí, yo no hago deporte. Yo soy como que no, eso no va conmigo. Bueno, resulta que teníamos que cargar baldes de agua.
tenemos que correr a la playa. Eso lo hicimos 3 veces, o sea, corriendo y llevando para llenar un tanquecito. Resulta que después de eso teníamos que cantar una canción que ellos, teníamos que continuar la canción que ellos nos iban a poner. Me tocó Venezuela. Y yo estaba cantándola, pero el cansancio, yo estaba como que, soy de cielo. Y no podía terminar ni siquiera la palabra. O sea, yo no estaba cantando, estaba hablando la canción. Pero de verdad fue una experiencia mágica e inolvidable. Conocí muchas personas. Qué bueno que se quedan en mi corazón. ¿Qué mensaje breve le envías a la juventud que en este momento te están viendo y que a veces no creen en sus sueños, que los pueden hacer realidad? ¿Qué le dices? Que no desmayen, porque muchas puertas se nos cerrarán, pero así como se nos cierran, muchísimas más se nos van a abrir. De verdad que tenemos que pensar un poquito más arriba, tenemos que mirar más arriba de lo que nosotros pensamos, porque a veces tenemos la mente algo pequeña, pero Dios... Yo sé que Dios tiene muchas cosas preparadas para nosotros. Bueno, impresionante todas estas palabras de estos jóvenes. Yo quiero directamente ir hasta el estado Aragua. Un muchacho que dio mucho que hablar, porque en esas condiciones de barítono, manejando los graves, los agudos, Santiago Vegas obtiene el segundo lugar en el renglón masculino de talento de corazón juvenil. De esta experiencia, hermano mío, de que fuiste en contra de la adversidad. Ese muchacho canta muy ronco, pero de repente alcanza los agudos. ¿Cómo correspondió a usted, Santiago, asimilar todo este proceso de descubrirte, de redescubrirte como intérprete de la canción? Bueno, Abelardo, primero que todo, quiero darles las gracias a todos, a la producción de Corazón Llanero, a todos ustedes por la invitación que nos extienden a nosotros los ganadores de este gran programa como lo es Talento de Corazón Juvenil. Y claro, es un reto porque normalmente, por ejemplo, en este renglón, en este género de la música llanera, la mayoría de las tesituras de los cantantes tienen registro más alto. Entonces, al momento de enfrentarte con mi registro por acá, en mi caso, a veces es complicado con las canciones, pero creo que lo que hice Palante fue con ayuda de mi madre, que sí, ha sido la que me ha apoyado, lo que intentamos es explotar eso que dicen que fuera de lo común. Diste también mucho que hablar con estos pintorescos trajes que marcaste una pauta y que ahora corresponde seguir con este estilo, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, la idea de esos trajes fue eso, de imprimir mi personalidad en mis trajes, de sacarle un poquito del patrón de lo convencional, un poquito nada más, y imprimirle esa esencia juvenil y esa esencia que traemos nosotros. Bueno, Santiago, éxito y adelante, hermano. Así es, el mayor de los éxitos, como también tenemos a un ganador del tercer lugar, Samir Rojas. Samir, vamos a hablar un poquito de tu experiencia, lo que significó para ti el pasar por Talento de Corazón Juvenil. Primeramente, le di gracias a todo Talento de Corazón Juvenil, a la producción, y también gracias primeramente a Dios. Fue una experiencia inolvidable al montarme aquí. Son muchas las emociones que te vivieron gala tras gala, y es un bonito recuerdo que estoy segura va a quedar en tu corazón, como tu presentación también va a quedar en el nuestro, ¿no es así, hablar? Esgrimar, Salas, Trujillo, ¿eh? ¿Qué queda en ti? En esa artista que está formándose para que sea la gran estrella del futuro, ¿qué queda en ti? Así es. Bueno, primeramente, buenas noches y que Dios les bendiga. De verdad, feliz de estar aquí en este hermoso programa, orgullosa de poder representar a mi estado Trujillo. Gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué me quedó de esta hermosa experiencia? Bueno, ¿qué puedo decir? Esto es inolvidable, no tiene palabras. Como un tatuaje en el alma. Así es. Así es. Es una marca que a ti te quedó ahí y es imborrable, inolvidable. No, esto es... Me quedo sin palabras para describirlo. Muy feliz y orgullosa, y bueno, esto es para adelante, porque ¿qué me quedó de esto? Una experiencia, me ayudó a subir mi nivel profesional, mi carrera, y bueno, esto es... Como me dice mi profesor, esto es un trampolín para yo poder llegar a mi meta. Así es, jóvenes, yo estoy súper feliz de poder haber compartido con ustedes parte de lo que ha sido esta experiencia maravillosa del paso por Talento de Corazón Juvenil. Y es que sin lugar a dudas ustedes son las estrellas de la música venezolana del futuro, Abelardo. Así es, tuvimos la oportunidad, Will, de estar en la alfombra roja
de esta gala final de Talento de Corazón Juvenil, no nos corresponde otra cosa sino que agradecerles, darle la bendición, que les vaya muy bonito en la vida. Recuerden algo, muchachos y muchachas, recuerden algo. El ego hay que sujetarlo por el cuello, dejarlo a un lado y que siempre la capacitación profesional sea la que brille, la que haga brillar el personaje artístico que hoy en día ustedes están encarnando. En nombre de nuestra llaneridad, que Dios los bendiga, triunfadores y triunfadoras de Venezuela. Así es, Abelardo, pero no podemos despedir este bloque sin escuchar sus voces. ¿Qué les parece si nos despedimos cantando, yo diría que el segundo himno de nuestro país? Esta canción, Venezuela. Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela, el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, como una flor de Venezuela. Amigos y amigas televidentes, muchas gracias por proseguir con nosotros. Esto es Corazón Llanero, la revista. Estamos trabajando arduamente para entregarles un trabajo muy hermoso, hecho con hombres, con mujeres. Y precisamente hablando de la mujer, le abrazamos con gran respeto a todas esas madres, maestras, profesoras. Definitivamente, así como Venezuela se viste de mujeres, hoy el escenario de Corazón Llanero, la revista, también trae a una linda dama. Yirmary Bolívar nos entrega la canción titulada Mujeres al Poder. Bienvenida. Había sesudos de raciocinio
de admirar, tener un hombre ejemplar, responsable y buen marido, que respete y respetar lo que me mime y yo lo mimo. Pero deben de entender que las mujeres también somos un humano ser de carne, hueso y sentimos. La esclavitud se abolió hace siglos, Claudico, y entonces ¿por qué seguimos bajo un régimen malvado de opresión y de dominio? Y oído pues, opino que en la pareja debió haber un equilibrio. Si usted tiene sus amigas, yo puedo tener amigos. Lo que pasa es que el machista siempre piensa en lo maligno, mujer. Cuando más la celan, más piensa en lo negativo. Y entonces pues, no incito al libertinaje con todo lo que les digo, pero de aquí en adelante que nadie aguante castigo. Es mejor separación que tolerar un fastidio. Esta es la mejor opción para evitar un homicidio. Yirmary Bolívar, cero homicidio, Yirmary. Así es. Hola, bueno, corazón. Abelardo, gracias por la oportunidad. Gracias, corazón llanero, por abrir las puertas. De verdad que me siento contenta y agradecida por Dios por esta gran oportunidad. Te damos la bienvenida. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu carrera artística, Yirmary? Bueno, de verdad que me siento súper feliz. No hay palabras para agradecerle a Dios primeramente. Y de acuerdo al trabajo artístico, aquí vamos. Paso a paso, pero para adelante, trabajando con bastante esfuerzo, sacrificio, gracias a mis padres, a todas esas personas que me apoyan, mi esposo y el apoyo de mi hijo, así que es mi motivo principal. Imagínate, en medio de esa teleaudiencia que tú acabas de mencionar, debe estar entonces Santiaguito, me decía, ¿verdad? Santiago, debe estar allí, claro. Ese es mi mamá, ese llega en estos días a la escuela, pero eso sí, orgullosísimo de que su mami está en la televisión y está cantando sus canciones. Y vale, de verdad que mi hijo es lo más hermoso que tengo. Cada vez que voy a una presentación es impresionante, porque como se tiene que quedar en casa, yo, cónchale, hijo, voy a trabajar y eso. Entonces, mamá, vas a cantar Canoero, porque una de las canciones que canto en mi repertorio es Canoero de Reina Lucero. Y el mamá, vas a cantar Canoero, Canoero. Y yo, sí, hijo, voy a trabajar. Cantan un poquitico de esa canción. ¿Cómo dice esa canción? Para que se la recuerde al público. Claro, claro. Bueno, para mí es un honor y un placer cantar este tema de esta grande de aquí, de Venezuela, como lo es don Reina Lucero. Sí. Dice así. Ya la canoa del recuerdo se marchó, va navegando por los caños del olvido. Lleva en su sangre el despecho y el dolor de un viejo amor, ya sin latidos. Yo a él lo hice dueño de mi corazón. Todo mi tiempo fue tan solo por amarlo, pero jugó con lo mejor de mi ilusión. Por eso yo voy a olvidarlo. Muchas gracias. ¿Quién olvida esa canción? Canoero. Así es. Claro que sí, vale. Para todos los canoeros, los practicantes de ese bonito oficio, ¿verdad? En toda la zona ribereña de las diferentes arterias fluviales de nuestra geografía nacional. Por cierto, comparte tus redes sociales con Venezuela. Claro que sí, pueden seguirme a través de las redes sociales como @Yirmary Bolívar en Instagram, Facebook, YouTube. Para toda nuestra teleaudiencia, ¿con qué canción por ahora le dices me aguantan un poquito porque próximamente estaré con ustedes? ¿Con qué canción despides este tema? Claro que sí, bueno, este tema que voy a cantar a continuación me llena de orgullo, de verdad que sí, porque es un tema de la autoría de mi padre Saúl Bolívar, hombre trabajador, luchador, el cual debo tanto, mi viejo Saúl Bolívar, mi madre Teodora Cambero. Gracias por el apoyo, que mi Dios me lo bendiga. Nosotros con esta extraordinaria intérprete también le vamos a agradecer de que se contacte con nosotros a través de toda la plataforma de la red social, @CorazónLlanero. Mi Instagram personal, @BelardoCoirán_oficial. Luego de la canción, ejercemos una breve pausa y seguimos con mucho más. Arpa para el estado Guárico. Soy la coplera de oro y mi canto es peguerito. Y te...
orquesta tocando, jale el bordón cuareadito. Quiero escuchar el tenorete y el repicar bien clarito, para cantarle a mi patria un joropo sencillito, allá en San Juan de los Morros y el pueblo de Guadualito. Que en los pianos se varina, si en portugués está igualito. En San Carlos te cogedes que llevan un mismo mito, poner el folclor en alto con constancia y con ahito, para que así nuestra música siempre esté de primerito. Amigas, ¿qué tal amigos? Y seguimos con más de Corazón Llanero, la revista. Y en esta oportunidad, bueno, me siento muy contento porque, bueno, como siempre aquí estamos rodeados de grandes artistas y mejores amigos. La agrupación que les voy a presentar a continuación, bueno, muchos de esos integrantes tienen entre 40, 30 y 20 años haciendo gaita juntos. Apenas tienen 3 años en el mercado musical con este nuevo nombre y son los responsables del sonido de nuestras navidades. Ya van a saber de quién se trata, ellos son los mismos 15. ¡Eche, hombre! Y ahora con los mismos 15. Y llegaron los mismos de Amparito. ¡Los mismos 15! La gente se ve contenta, alegre y emocionada, porque ya se acerca el día de la bajada. Porque ya se acerca el día de la bajada. Venezuela está repleta de júbilo y emoción, porque ya se acerca el día de su procesión. Porque ya se acerca el día de la procesión. Ay, que ya me voy, que ya me voy. Ya me voy para la bajada de nuestra chinita hermosa, y ella se ve emocionada. De nuestra chinita hermosa, y ella se ve emocionada.
Bienvenidos los mismos 15, Eric Quiroz, Alonso, Ronald Ruiz, Francis, mi amor, Lulo, Mario Hernández, mira cómo el pollo, cómo se está portando Mario Hernández. Excelente, hasta ahorita, pero perfecto. Oye, qué bueno, tú sabes que nosotros hicimos una apuesta en un ensayo de Total Solenidad, tuvo un chiste interno para los gaiteros. ¿Quién duraba más? ¿Si Musiquito en De Total Solenidad o Mario Hernández en los mismos 15? No, Mario Hernández va a ganar la partida. ¿Cómo le gusta matar un tigre a Mario Hernández? Se ha compuesto. Impresionante. Mucho. Mire, yo estaba escuchando ese tema que hicieron ahorita. ¿Cómo se llama ese tema? Se llama La Bajada. La Bajada. Yo estaba escuchando, pero me suena así parecido, como sonó como Amparito, Primavera, como. Cualquier parecido no es ninguna coincidencia. No tiene ninguna coincidencia. No tiene. Pero me suena así como ese grupo que tenía algo que ver con 15. ¿No será usted la misma gente? Sí, es coincidencia. ¿No será la misma gente? Aquí estamos los creadores de ese estilo. Por supuesto que sí, ellos son los mismos 15. Gracias, bien, gracias bien. De verdad por venir. Nosotros como siempre, bueno, nosotros lo tomamos en cuenta, ustedes saben que nosotros los queremos mucho, claro, así como ustedes a nosotros. Claro que sí. Gracias, Eri. Mire, cuéntame, ¿cuáles son los proyectos para este año? Bueno, los proyectos de este año están buenísimos. Estamos ya, gracias a Dios, con esa agenda bastante apretadita. Y bueno, lo que viene es candela con los mismos 15. No nos para nadie. Pero que así sea, que así sea. A ver, este el tema promocional de este año, ¿cuál es? El tema promocional de este año se llama La Parranda de los 15. Que la vamos a hacer ahorita, claro, en un ratito. Claro, de Cedeño. Esta es La Bajada. Es okay. Una tamborera dedicada a nuestra chinita, que muy poco se ha hecho. Creo que es la única que se ha hecho una tamborera cantándola en otro género, otro tipo de música. No, y suena muy sabroso, hace evocar aquellas épocas de oro de Maracaibo 15. Así ustedes es, son, ustedes, bueno, ¿cómo, el sonido de Maracaibo 15 es el sonido de ustedes. Sabes que nuestro álbum se llama Volviendo a Nuestras Raíces. Estamos retomando todo lo que hicimos durante... Y que fue ese sonido con el cual la gente Venezuela se enamoró de ustedes. Así mismo. Por ahí se me había olvidado saludar, para ver, por allá está Frankie, por allá está Chiquilino. Y la Colonia Tobar. Y el gentío. Oye, mira, pero de aquí, de este grupo, de estos que estamos aquí, ¿cuáles son los que llevan más rato tocando juntos? Bueno, los que tienen más rato tocando juntos son aquellos señores que están allá. Chiquilino y Frankie. Chiquilino y Frankie. ¿Cuántos años tienen tocando juntos? 35. 50, ya tienen 50 años. 50 años es toda una vida. Gardel decía que 20 años no era, porque 50 es demasiado. No, da la ¿cómo cuenta? Hace esa gente para soportarse? No, de verdad que yo no lo comprendo. Ya son tres años del mercado musical, tres años. Y tres producciones discográficas. Así mismo es. Tres años, bueno, pero este año es el álbum completo. Ya veníamos haciendo un tema por año, pero este año sí, bueno, ya como que estamos como que rompiendo la liga. Bueno, disco completo. Dios mediante les va a seguir yendo mejor. Gracias. Por supuesto que siempre, me imagino que en cada entrevista, en cada programa que ustedes hacen, por supuesto, siempre les hablan de lo mismo. Claro. La pregunta obligada, bueno, porque ustedes se fueron, que entonces ahora son la misma gente, pero sin Betulio. Sí, entonces, bueno. ¿Cómo desligarse de eso? No, ¿no? Muy difícil desligarse de eso, porque es como decir Luis Fernando Borja, tiene que decir, bueno, ex integrante de Guaco. Como decían a mí, Eric Quiroz, exactamente los Sagalines, o sea, no me lo puedo quitar encima. Entonces, como yo decir que no soy hijo de Reinaldo. Pues. Como tú decir, no puedes echar eso para atrás, soy hijo de Reinaldo Armas, ¿qué vas a hacer? Entonces, es algo que tenemos que llevar a cuesta y con mucho orgullo, porque somos muy orgullosos de haber pertenecido 40 años a esa agrupación. Pues como ustedes saben, que el tiempo es corto en televisión, y bueno, y más estas entrevistas que son cortas, pero son muy sabrosas, porque bueno, tenemos mucho de qué hablar, porque yo digo que la amistad es larga. Nosotros nos tenemos que ir. A mí me viste Osvaldo Escalante, porque si usted quiere lucir elegante, vista un Osvaldo Escalante. Entonces, nos vamos a ir con este tema, La Parranda de los mismos 15, que es el promocional de este 2022. Entonces, nosotros nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao, Venezuela. William Abelardo, adelante. ¡Esa! ¿Te acuerdas de ese tema que decía? Quiero desearle a mi pueblo... Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo. ¡Qué sabrosa la gaita! ¡Ay, qué divino! Me encanta de verdad este género en esta época para compartir, para celebrar y para brindar alegría a todos los rincones de nuestro país. No nos cansamos de siempre agradecerles a usted señora, a los niños, a los abuelitos, por siempre estar allí, pero sobre todas las cosas también deleitarse con la calidad interpretativa de nuestros invitados. ¡Claro!
que sí, además agradecerles porque están allí siempre pendientes, y no solamente del programa, sino que también a través de nuestras redes sociales, que debo decir, Abelardo, que por allí me reclamaron que yo no te he traído una yaca a ti de la isla de Margarita, que pues tienes es que verdad, probar. Es verdad, porque solamente la yaca de Apure, tal cosa, yo no acostumbro a pedir a yaca, ¿sí me la dan? Bueno. Yo me comprometo ante toda Venezuela que te voy a traer una para que pruebes el sazón oriental, pero también en Venezuela nosotros estamos comprometidos con los aliados, esas personitas que siempre están así, vistiéndonos como el día de hoy, que quiero agradecer a Guimosa por mi outfit del día de hoy, a Carlos Figueroa por mi maquillaje, por mi estilismo y además a Rania Sumaya por apoyarme una vez más con mis accesorios. Pero usted está galante, impecable, de punta en blanco. Tú sabes que tú le agradeces a los tuyos, ¿verdad que sí? Claro. Yo tengo que agradecer a los míos, pero yo también voy a corroborar tu agradecimiento porque hay que ver la hermosura de esta hija de Venezuela, de esta hija de Nueva Esparta. La clave del vestir bien es lucir siempre elegante. Por eso es que yo me he visto con un Osvaldo Escalante. Osvaldo Escalante, la clave del vestir bien. Así es, guapo como siempre, Abelardo. Pero además, es el momento. ¿Por qué, Will? ¿Por qué, Will? ¿Por qué? Porque por el día de hoy debemos despedirnos de nuestros televidentes y agradecerles por estar allí siempre acompañándonos semana a semana, programa a programa. Muchísimas gracias. Es un cultivo para que la generación de relevo vaya tomando en cuenta que el interpretar la canción, que el ejecutar nuestros instrumentos, que el bailar es parte de nuestras costumbres y tradiciones. La venezolanidad es y debe ser siempre un sello que garantice ese orgullo que sentimos, el decir, somos venezolanos. Así que Venezuela, será hasta una próxima oportunidad, como siempre les digo, mi querida Venezuela, pórtense bien. Disfruten, vivan la vida, eso sí, poco a poco y sin afán, como Abelardo Coirán. Will Narváez, chao. Chao, Abelardo. Y vuelven las parrandas con Los Mismos 15. Con Fino y No Delince, Los Mismos 15 vuelven esta Navidad. Regresan con más afín, que hay mucho bochiche por donde quiera que van. Con ellos sigue la moza, la borraca y Amparito. Alegrando corazones desde que hasta el infinito. La garza viene con ellos, escoltando al año viejo. Se ve triste al despedirse, pues se va lejos, muy lejos. Y aquí están Los Mismos 15, adiós, adiós, año viejo. Y el que se va para la playa, que se baña a divertirse. Hasta el día de Candelaria, fin de Pascua a bendecirse. Y el que se vaya, que deja parte de irse. Continuará la parranda, por siempre en Los Mismos 15. Venga.